No mames, se está moviendo, güey, no mames. Bien, cabrón, para que ustedes lo vean. No hay nada de aire. No hay absolutamente nada de aire. ¿Ya vieron? Bueno amigos, como podrán darse cuenta, ahorita no estamos en el set de estudio, Joaquín. Nos encontramos aquí en el cementerio. Son las 7 de la tarde. Aquí como pueden ver en mi celular, nos encontramos en la entrada, entre comillas, porque estamos de infragati aquí en el panteón. Y pues vamos a empezar a movernos y les vamos a relatar cómo está nuestra aventura. Acompáñenos. Bueno, Mario Hugo, nos encontramos aquí con la primera lápida. Como podrán darse cuenta, ya se vino abajo aquí donde estaba pavimentado, bueno, sellada la tumba. Aquí pues saqueadores pueden venir a quitar todo esta madre, pero nosotros más vamos de paso porque queremos entrar a lo más siniestro del panteón. Y como podrán darse cuenta, pues no vengo solo, vengo con el loco Pado aquí como pueden observar. Hola amigos, buenas noches, estamos aquí en el cementerio, está cabrón la cosa, ya escuchamos como dos ruidos. Lamentablemente no teníamos ni el audífono, ni los micrófonos, ni la cámara prendida y se perdieron todo esto. Tenemos todavía el camarógrafo detrás de escenas y dice que hay alguien ahí atrás. Dice que ya se quiere ir, pero pues apenas estamos completando la primera hora. Mi mamá me dijo que cuando vienes a un panteón de noche, nunca te quedes por donde hay árboles, porque dice que por ahí te asustan, que te pueden empezar a asustar. Y desafortunadamente pues estamos ya en unos árboles. Bueno, aquí nuestro compañero Alan trajo su diosito en un collar y trajo, a ver, cuéntanos. A San Benito. Traje mi medallita de San Benito, porque San Benito es chido. Él quita a los demonios y cuanta cosa. Y entonces para ese tipo de ocasiones lo traemos. Regreso contigo, Joaquín. Bueno amigos, acabamos de encontrar una tumba. Tiene un hueco. Y según mis compañeros acaba de salir humo de ahí. De hecho, sí se puede, no se puede observar bien en la cámara, pero como que sentimos energía. Así que nos deslizamos hacia otro lugar. Acabamos de encontrar los ángeles azules aquí en el cementerio. La verdad aquí sí hay clase. Creo que esos güeyes eran de la colonia más rica de Coatzacoalcos, la petrolera, porque hasta con barandal y con ángeles azules y todo aquí en su cosa esa. ¿Cómo se le llama eso? Lápida. En su lápida. Estoy tan nervioso que se me olvidó el nombre. Si se nos antojan unos tacos podemos ir aquí a la esquina. De hecho las personas ahí nos están mirando, pero vale verga, tengo hambre. Uy, viene alguien, güey. Ah, te cagaste, ¿verdad? Bueno, vamos a ingerir bebidas alcohólicas para que no tengamos miedo. Salud. En pleno cementerio estamos haciendo nuestras mamadas. Yo no tomo. Este güey no toma, dice que es foto. Vinieron a sacar la tumba, creo. La verdad está todo hecho mierda. Ya me estoy cagando de miedo. Amigos, según no hay aire y se están moviendo los globos. Y se están moviendo los globos aquí, como podrán darse cuenta. Miren, no mames. Se están moviendo los globos, güey, no mames. Y ni siquiera hay aire ni nada. Saluda. Se espantó el vato. Mira, aquí vemos a la pareja feliz que tiene miedo porque nos estamos trasladando a otro lugar, pero esos güeyes tienen miedo. Yo soy el camarógrafo y estoy atrás y nadie me está vigilando la espalda. Y yo más pendejo grabando en vez de estar con ellos, porque estoy en un 50 milímetros y estoy a una distancia como de 3 metros. Verga, se escucha un ruido, no mames. Vamos. Queremos llegar a la entrada principal del panteón. No mames, güey. ¿Qué?
¿Escuchaste eso, güey? No, no escuché, pero... Pasos, güey. Alúmbrate ya. Ah, la puta madre, güey, no mames. ¿Se escucharon pasos? Sí, güey, pero está clarito, güey, clarito. Buenas noches. No, no te pases de verga, o sea... Güey, es que, a ver... Ya se espantó Alan. No, sí, güey, no, ya me estoy cagando. O sea, amigos, aunque no lo crean, está muy cabrón pasar. Güey, agárrame otra vez del brazo, güey, la neta, no, no sé, güey, tengo un verguero de miedo. Llegamos a otra parte del cementerio. Se escuchaban muchas cosas, muchos pasos, ruidos, pero llegamos a esta parte que es casi la entrada. Se puede apreciar atrás toda la ciudad, las luces de la industria y todo esto. Esto es mi hermoso Cuaxa. Señor que vivía aquí, ¿no? Que se quedaron encerrados. Sí, es que de hecho, acá pues, se no sé. Se enoja, güey. Acá se sale con el... No, es que lo que pasa es que hay un vato, ajá, un señor, un guardia, nos pidió las credenciales, viejo, y pues... Se las quitó. Sí, nos dijo que iba a dar una vuelta, ajá, porque vamos a grabar y ya no... Mex, también te van a ver. Sí. Y pues estamos viendo qué pedo. No mames, ¿para qué ver que se la dan, güey? No, ¿por acá no puede salir? ¿Para qué no va a traer? Güey, el guardia de aquí mundial hace 50 años. Pásenme, vamos a ver. Yo soy el primero que va a morir, amigo. Ah. No mames, se está moviendo, güey, no mames. Bien, cabrón, para que ustedes lo vean. No hay nada de aire. No hay absolutamente nada de aire. Ya vieron, yo... esta es la parte perra, güey. Güey, se está moviendo una calaca, güey. No sean cabrones. Culero, güey. Ya vieron, o sea, para los que están viendo esto. Pero culero, güey. Güey, ni siquiera hay aire, güey. O sea, no hay nada de aire, ya se dejó de mover esa calaca que está ahí. No mames. O sea, cuando llegamos, qué puta casualidad. Alúmbrame, güey, alúmbrame. A ver, que voy a darle zoom, güey, para que vean. No, nele. Mire, mire, mire. Ahí está, ahí está. Güey, igual en la parte de allá atrás. O sea, mira, no, mira, ahí está, ahí está, ahí está. Miren, para que vamos, o sea, no hay absolutamente nada de aire. No hay nada. 1897. Güey, mira eso, güey, está chingona. Hay un muerto, güey. ¿Vivo o muerto? ¿Quién sabe, güey? No respira. A ver, pregúntale. Güey, pero se ve que... Señor, ¿tú respira? Tac, tac. ¿Quiere ir a Brava? Una virgencita que está sangrando de los ojos. Amigos, seguimos en la aventura de 24 horas. Dormimos un pequeño instante, como unas 3 horas más o menos. La verdad, quién sabe cómo pude dormir, pero ya va a amanecer, son las 5 de la mañana. Como pueden ver, todavía sigue oscuro y pues vamos a seguir grabando. Amigos, creo que escuchamos algo ahorita por acá. Se escuchan pasos. Por una cierta parte del panteón sí se escuchan ruidos extraños. Y hace ratos que veníamos en grupito, pues nos escuchaba. Pero volvimos a escuchar otra vez ruido por acá. Es como por el medio del panteón más o menos. Pero aquí seguimos informándoles, seguimos vivos. Es un Cristo Redentor, Padre Santo. Padre Santo, ahora sí quiero rezar, güey. ¿Por qué, güey? Porque da miedo, güey. No, para que vean que sea un poquito de miedo estar aquí. Se siente la tensión, amigos. Sí, se dan cuenta como que empezó ese frito. Como que se dan cuenta de que nada más tenemos una sola luz. Ajá, esa es otra. Ya nada más nos queda una luz. Nada más nos queda una luz. O sea, ya para aventurarse hasta el fondo, hasta el fondo del panteón. Si ven algo en el video, por favor, háganos saber si se ve algo. Pónganlo en los comentarios. Y así es, amigos. Ya está amaneciendo aquí en mi bella ciudad, Coaxacualcos. Miren, ya se puede observar que está amaneciendo. Ya son las 6 de la mañana con el cambio de horario. Ya está saliendo el sol. Y cumplimos toda la noche ahí en el cementerio. Y se puede ver aquí parte de lo que es la ciudad.
Usted es el vigilante del panteón, ¿no? No, yo soy el supervisor de la limpieza del panteón. ¿Pero usted ha encontrado algún suceso paranormal dentro del cementerio? No. Se encuentra, no hay. ¿Qué tiempo tiene ese panteón? 4 años tengo de estar aquí y no he encontrado jamás un paranormal. ¿Funcionamiento? ¿Mané? ¿Qué tiempo lleva funcionando ese panteón? Este panteón tiene más de 200 años. ¿Más de 200 años? Y hay más de 1,000,000 de personas sepultadas en este panteón. ¿Usted dice que se encarga de la limpieza de aquí? Sí, yo soy el supervisor de la limpieza. Oye, niño, ¿qué estás haciendo ahí? Niño.